¿Está bien? ¿Qué distancia es la que vamos a controlar? 54. Entonces ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta de que ahorita aquí vamos en 20 milímetros. Aquí son 25 milímetros lo que tenemos ahí. En dos vueltas van a ser 50 milímetros. Cada vuelta equivale a 25 milímetros según la graduación de este torno. En este torno y en este modelo, ¿eh? Porque varía en las máquinas. Entonces vamos a llegar a los 54. No, quítalo. Cuando vayamos acercándonos al final, ya lo detengo y, porque no tenemos nada computarizado, y lo vamos a hacer manual hasta los 54 milímetros. Ahí tenemos los 54. Ahora retrocedemos. Vamos a retroceder la máquina y vamos a verificar que esté esa longitud. Tenemos los 54 milímetros. Entonces, de esa manera, nosotros ahorita vamos a ir controlando el diámetro. En este caso, el diámetro que vamos a ir dando, ir disminuyendo, desde lo teníamos en 40, lo vamos a llevar hasta 21, y la longitud, que es de 54. Ambas las tenemos que ir controlando apoyándonos de los diferentes tambores grabados del torno.